Hola y bienvenidos a Cross Master Team Spain, vuestro canal de YouTube de Cross Master en español. Soy José Guerrero y estamos aquí con los vídeos centrados en las nuevas figuras. Las cuatro figuras que se dieron en los nacionales, que ahora las hemos recibido gracias al kit de año 1. Aquí están, en este caso vamos a centrarnos con un gameplay con Gru Galar Anciano. Una figura que con las recompensas adecuadas puede ser un dolor de cabeza para el rival y una destrucción masiva de gran escala. Hemos compuesto un equipo completamente de hermandad, aunque Gruga se puede jugar también muy bien fuera de la hermandad. Pero bueno, como queríamos probarlo, estamos aquí, acaban de reiniciar las estadísticas completas del online, me refiero en cuanto a ranking, he bajado al 20, supongo que ha sido por reinicio porque de normal, o sea, estaba acabado en 8, así que no entiendo el porqué. Pero bueno, vamos a jugar una clasificatoria, la verdad que es un equipo que me gusta mucho, es un equipo competitivo y hasta que salgan las nuevas recompensas, la verdad que tiene bastante juego. ¿Por qué digo lo de bastante juego? Pues me refiero a que el tema principal aquí, el problema máximo, ¿en qué se definiría? Pues se definiría en el hecho de que hay recompensas de las actuales que le vienen muy bien a Gru Galar. En el futuro habrán otras que también creo que sirven para incrementar un poco el daño, pero no tanto como las burradas que se pueden hacer ahora mismo con esta figura. Recordemos que Gru Galar es un nivel 1, pero es jefe, pero bueno, es muy combinable con muchas otras figuras. Así que aquí tenéis una de las configuraciones más sencillas. Y bueno, lo que queríamos era mostraros este equipo y bueno, que Gru Galar sea con vosotros. Y bueno, parece que ya tenemos oponente contra el que enfrentarnos, contra el que probar este equipo de hermandad. Sí que habréis visto que el online a día de hoy me está gustando mucho porque la verdad que casi todos los equipos que me encuentro son equipos del meta actual. Y es una cosa que va bastante bien para probar, en este caso contra Danzel. Madre mía, el equipo de Qatar Lilota Macumba, un equipo que ya he sufrido varias veces y es un equipo que me parece muy peligroso, ya os lo digo. No sé si lo habéis jugado, es un equipo de tres figuras, ¿vale? Macumba se centra mucho en hacer mucho daño con las sacrificadas y Lilota cura, ¿vale? En este caso, una de las cosas que más os recomiendo para jugar contra este equipo es cargarse primero a Lilota, obviamente. Bueno, el tema de Tristepin podemos avanzarlo algo para coger algunas monedas, pero la verdad que en la zona en la que está lo que creo que más me interesa es traerlo por aquí, por el lateral. Y, o bueno, incluso a Yugo. Yugo mejor, va a poder teletransportarse, va a coger menos monedas y Tristepin al centro. Adamai ya sabéis que lo tenemos para aumentar los puntos máximos de vida. También lo podemos esto combinar con Gru Galar, ¿vale? Es uno de los combos, por eso va antes que Gru Galar, pero realmente si por ejemplo Gru Galar ya sabéis que le podemos hacer cambiar a Adamai para que bajen los puntos de vida máximos y aumenten los PAs. Entonces lo que permite es que Gru Galar, si ya tiene una herida, pasa de no morir, o ya tiene dos heridas, pasa de... Con que tenga una herida podemos prepararlo, ¿vale? Que es lo sencillo. Ahora os explicaré a ver si me da la opción en este gameplay de conseguirlo. Pero es una cosa que la verdad que va bastante bien, ¿eh? Bueno, Yugo lo dicho. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues usar el disco de traslado sobre Yugo y nos vamos a venir aquí. Y bueno, ahí va nuestro Yugo. Muy bien. Yugo va a poder coger una buena recolección de monedas. Es muy importante, creo yo, sobre todo en estos mapas. Y bueno, lo dicho. Qatar hay que tenerlo con mucho cuidado. Con Cleofé lo que voy a hacer es venirme por aquí. Voy a quedarme por aquí por el tema de movilidad, ¿vale? Tener un poco más claras las cosas. Adamai, lo dicho, vamos a avanzarlo solo un poco, ¿vale? Concretamente hasta aquí. Porque el primer turno, pues ya sabéis que Qatar pues tiene mucha vida y puede hacernos estragos. Por tanto, siempre es una cosa que yo considero bastante importante. La recolección de monedas nuestra, ya sabéis que con Gru Galar no vamos a poder recolectar. Así que, es una cosa a tener también en cuenta, ¿eh? Muy importante, la verdad. Con Tristepin, lo dicho, tenemos el salto que es una vez por turno, nos permite tener un poco de movilidad, el ir controlando yo creo que todo el daño y la verdad que también va muy bien. En este caso el equipo del rival en competitivo yo es que no lo veo tanto, aunque en este caso si hubiera jugado por ejemplo con mi equipo normal podría haberle hecho un rush de manera rápida. Por ejemplo con Cuervo, Lilota muere en un turno normalmente con Cuervo Arthur y la verdad que es un equipo interesante. Pero bueno, en este caso lo dicho, el equipo de Qatar el primer turno pues va, normalmente lo emplea para colocarse retoños e incrementarse sus puntos de vida. Lilota lo bueno es que le cura, ¿vale? Y de ahí podemos hacer bastante daño. Por tanto, quitarnos a la curandera quizás sea una de las cosas más importantes contra este tipo de equipos. Macumba, lo dicho, va a coger monedas y va a ser un estorbo. Así que Macumba quizás sea el otro crossmaster que más nos interese vencer. Qatar va a ser un duro rival, ya os lo digo. Los retoños los va a poner en fila y van a ser un problema normalmente. Ya se ha aumentado bastante la vida. Lilota le va a curar desde el primer turno. Así que nosotros lo que nos interesa es ir a por Lilota. Lilota, una vez la matemos, Qatar solo va a poder curarse con sus retoños, aunque aún así puede gestionarse muy bien la vida, ¿vale? Es un peligro, como estamos diciendo, a gran escala. Nosotros tenemos a Gru Galar que puede ir avanzando, puede ir debilitando a los retoños
Y bueno, quizás por ahí podamos salir un poco de manera rápida. Cleofé también quizás sea una pieza clave por el tema de que podemos permitirnos el atacar a varios objetivos. En este caso ya sabéis que tenemos opción con trastorno de dar movilidad, de golpear a retoños, y siempre va bien para bajar la vida a Katar o a Lirota. Lirota se va a poner ahí detrás, está muy claro, y le va a curar a Katar. Katar ya se nos sube en este caso a 17 de vida y aumenta su alcance. Por tanto, Katar se acaba de convertir en un peligro a tener en cuenta. Es lo dicho, este equipo es muy agresivo, ¿eh? Os lo digo desde ya porque siempre la verdad que me ha sacado en bastantes problemillas y es una cosa... Bueno, ¡hay unas dagas! Hay unas dagas para Yugo. Bueno. Algo bueno tenía que salir de aquí, ¿no? Pues bueno, nosotros lo primero de todo, dagas para Yugo, obviamente. Ahí van las dagas. ¡Wow! Combo. Espera, esperaos que nos ha salido aquí el Wombo Combo con Yugo. Madre mía, nos vamos a poder poner las botas, pero bien. Vale, pues nada, vamos a comprar el buff de aire. Bueno, tenemos ahí unas dagas en un turno para que sean todavía más hardcore. Vamos a dárselas a Yugo, obviamente. El buff de aire también nos vale para Cleofé, ¿vale? Podríamos combinarlo con el Xeror, pero bueno, prefiero tener a Yugo listo, ¿vale? Yugo con las dagas puede hacer estragos de verdad, os lo digo, es muy buena esa combinación. Vamos a recoger monedas y bueno, en este caso lo que vamos a hacer es avanzar a Yugo un poquito más, ¿vale? Ya tenemos las dagas equipadas, nos quedamos aquí en este caso. Y bueno, nos toca con Cleofé. Cleofé, lo dicho, tenemos que ir avanzándola. Con Triste Pin podemos también aumentar un poco la recolección de monedas, pero lo primero que tenemos que hacer es venir aquí con Adamai y lo que vamos a hacer es comprar, en este caso, el estilo Xeror. Se lo vamos a dar a Yugo, ¿vale? Para que Yugo tenga más opción todavía de ataques. Realmente, bueno, se lo podemos también dar a Triste Pin para meter dos golpes, ya que Yugo tiene las dagas y son 7 ataques. Vamos a intentar la segunda opción, venga, para que no todo sea chetar a Yugo y podamos chetar un poco al resto, ¿vale? Bueno, lo dicho, terminamos, nos toca con Grugalora, ya sabéis que con Grugal no podemos recoger monedas, así que lo que vamos a hacer simplemente es avanzarlo delante de nuestro amigo, ahí va. Y bueno, recordad, su hechizo en zona aliento es bastante amplio el rango que tiene, ¿eh? Es muy importante eso tenerlo en cuenta para atacar al rival de constante. Con Triste Pin podemos hacer varias cosas, ¿vale? Una de ellas, hay que tener en cuenta el alcance de esto, de los retoños, ¿vale? Es un alcance de 1 a 3 en línea recta. Por tanto, una de las opciones que se me ocurren este turno no es el atacar ahí a saco, sino el venir aquí. Tenemos 12 de vida con Triste Pin, vamos a intentar que él nos venga a nosotros, ¿vale? Vamos a lanzar incluso el salto, nos vamos a venir aquí, ¿vale? Bueno, incluso no, me voy a venir aquí, por si las moscas, voy a venirme aquí simplemente, es avanzar una casilla más y bueno, lo dejamos todo preparado para el siguiente turno, ¿vale? Este turno Cleofé probablemente no llegue a nada, pero sí que es verdad que nosotros con Triste Pin y con Yugo vamos a poder hacer bastantes estragos. La verdad que Triste Pin podemos atacar gracias al estilo Xeror 2 veces con la espada favoristeada, son 6 daños de base. Y bueno, Yugo con las dagas puede hacer una destroza. Intentaremos con Yugo, primero lo dicho, cargarnos a Lirota, olvidarnos de ella o incluso meternos a por los retoños. Los retoños, aunque sean tengan vida, no tienen tanto y Macumba está muy alejada de la situación. Katar, bueno, Katar acaba de caer in the trap. Vamos a ver qué hace Katar, pero la verdad que ahí ya ha cometido un fallo. Nos puede hacer mucho daño a Triste Pin, todo se ha dicho, ¿eh? El daño nos lo puede hacer y es una cosa considerable. Pero bueno, lo bueno de nosotros es que, por ejemplo, con el ahogo nos puede llegar, nos puede hacer 3 daños, tiene robo de vida, lo que tiene robo de vida es los tentáculos negros, que atrae 3 casillas, pero bueno, no nos va a poder desde donde se ha colocado atraer. Ahí nos va, nos pega, se cura 2, muy bien. Se sube la vida a 19, que es casi nada, pero nosotros tenemos unas dagas maravillosas, un combo brutal de la hermandad. Aquí Gruga va a poder probablemente hacer casi nada. Bueno, no se nos va, se nos queda al lado, que no es lo mismo, y nos va a colocar un retoño para taparnos a Triste Pin. Cosa que realmente no va a importar mucho, ahora veréis el porqué. Porque nosotros recordad que con Yugo podemos atacar y mover. Ese retoño nos lo vamos a quitar con Triste Pin, probablemente de un solo golpe, ¿vale? Si sacamos un crítico, lo cual también le bajará la vida máxima, ¿vale? Es una cosa a tener en cuenta, el retoño nos ataca a Triste Pin, nos quita un punto de vida, muy bien, Triste Pin tiene el estilo Xeror, recordémoslo, va a ir cuerpo a cuerpo, si matamos al retoño le bajamos la vida máxima, así que nos sirve. Macumba, pues va a ser la que vaya a hacer las compras, le interesa algo que le dé vida, pero no hay nada disponible ahora mismo. Tenemos encima un buff de fuego, que también puede venir muy bien en este caso para Triste Pin, ¿vale? Para próximos turnos sobre todo y seguir golpeando a Katar. A Katar hay que rodearlo, hay que apalizarlo. Ya veis que el equipo, como podéis ver, es muy sencillo de jugar y en este caso el equipo del rival es lo que digo, es un equipo de Katar que a mí no me termina.
No me parece tan competitivo, sobre todo porque ha separado mucho las figuras, pero bueno, podéis ver un poco los combos generalmente que se generan con Hermandad. Solo por eso ya creo que es un gameplay interesante, porque realmente Hermandad lo que tiene son muchas combinaciones. En este caso, Grúa, pues lo dicho, no está haciendo casi nada, ¿vale? En este turno va a poder llegar, por ejemplo, podremos atacar en zona aliento y golpear un poco. Pero bueno, lo que nos interesa es matar a Qatar, que de momento ya está con 22 de vida, que dices, madre mía, cuánta vida. Madre mía, cuánta vida. Ahora veréis lo que hace Yugo con las dagas y un boost, ¿vale? Es una combinación que quería enseñaros antes de que se vayan. ¡Madre mía! Encima crítico. Encima crítico, por favor. Crítico para todos. Vamos a full. Vamos a ello, vamos a ello. Esto va a ser bonito, bonito, bonito. Bueno, bueno, bueno. Lo primero de todo, vamos a venir aquí. Vamos a activar, en este caso, el buff de aire. Y bueno, os explico. Las dagas con Yugo, ¿vale? Nos cuestan uno menos de usar. Por tanto, nos salen a uno, ¿vale? Así que nada, tenemos 7 ataques. Saca armadura, muy bien. Volvemos a atacar con las dagas. Ahí va nuestro segundo ataque. Le hacemos 3. Eso es lo que de media podemos hacer rápido. Y bueno, seguimos atacándole con bastante gracia. Nos quedan todavía ataques. Madre mía, esto siempre que lo he hecho no lo he podido grabar y aquí lo estoy grabando, la verdad. Es un combo de recompensas brutal. Ya estáis viendo cómo le baja la vida a Qatar, cómo le baja la vida, madre mía. Y bueno, 2, vale, nos queda un último ataque. Vamos a ello, vamos a dejarlo ahí con vida bajita. 3, perfecto. Madre mía, recordad que Tristepin tiene crítico, Bueno, en este caso creo que le he dado crítico de dados también, de lo flipado que estaba, madre mía. Me he emocionado mucho y le he dado crítico a Tristepin, ahora que lo veo. Y bueno, Cleofé, pues lo dicho. En este caso con Cleofé lo que podemos hacer es incluso el comprar, por ejemplo, un estilo Zobal. No nos llega en este caso, así que vamos a comprar... No vamos a comprar nada. Vamos simplemente a acercarnos al oponente. Un Qatar está muy debilitado. Qatar está en las últimas ya. Madre mía, la que se ha llevado Qatar. Y bueno, en este caso con Adamai lo que voy a hacer es acercarme... De manera rápida, vamos a venir hasta aquí. Y bueno, ahora lo que puedo hacer es, en este caso, con la ayuda de dragón no puedo curar a nadie, ¿vale? Voy a dejarlo aquí. No me interesa tener más PAs porque igualmente no voy a poder hacer casi nada. Y bueno, recordemos, el hechizo es zona aliento, ¿vale? Es de 1 a 3 casillas. Nosotros podemos, en este caso, venir aquí. Y bueno, lo que vamos a hacer es atacar aquí en zona aliento, ¿vale? Vamos así a golpear también a Tristepin, pero bueno, 0. Me ha salido mal ahí la jugadita, pero bueno, tenemos ahí a Grúa, vale. Ahora lo dicho, vamos a usar primero el ataque, vamos a ver si sacamos ese crítico tan bonito contra el retoño, le bajaremos la vida. 4, perfecto, le bajaremos la vida a Qatar en 4, se nos queda a 1 de vida y ahora lo único que tenemos que hacer es venir aquí, activar el estilo Shellor y madre mía, la que le va a llover al pobre Qatar con este golpe. Así es, ganamos la partida de manera rápida con la hermandad dándolo todo. Tristepin forever. Y bueno, habéis visto un combo en el que Grúa no ha tenido nada que ver. Ha sido hermandad con Grúa de relleno. Pero bueno, victoria en este caso, nueva liga, la 19, muy bien. Varias victorias consecutivas. Y nada chicos, ya lo habéis podido ver. En este caso no ha hecho falta mostrar el poder de Grúa porque es un equipo que lo dicho. Yugo con dagas más el boost de aire es brutal. Es una destrucción masiva a tener en cuenta y lo habéis podido ver, el daño que le ha hecho a un pobre Qatar. No ha podido hacer nada de nada, es algo yo creo que bastante tocho y bueno, Yugo pues siempre es un crossmaster que puede desatar su furia hasta que cambien las recompensas, porque recuerda que las dagas en las nuevas no hay un equipamiento que sea de coste bajo, aunque por ejemplo yo Yugo con las nuevas ya os puedo decir que las bombas le he sacado mucho partido sacando las bombas por 2. Podíamos sacar bombas rápido, explotarlas incluso. Bueno, es un combo yo creo que también bastante jugable. Pero bueno, lo dicho, aquí está Yugo dándolo todo. Grúa, pues bueno, habrá que hacer otro gameplay con este equipo, a ver si así podemos mostrar un poco más el juego de Grúa. Pero bueno, es que me ha parecido una situación perfecta para mostraros el poder de Yugo más las dagas. Lo dicho, las recompensas, el ver cómo se asignan cambia mucho la partida. En este caso creo que ha sido una partida bastante bien jugada. Lo dicho, el equipo del rival, he de reconocer que no es de los más competitivos. Es un equipo que puede hacer daño con Qatar y tal, pero bueno, tenía Macumba muy separada y eso ha sido mi ventaja principal, el poder coger a Qatar y destrozarlo. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, igual que a mí jugarlo. Comentad aquí abajo, dadle a like, suscribiros al canal y sobre todo, nos vemos en próximos gameplays. Adiós, maestros del Crossmos. Nos vemos.